Lo tenemos al padre de Ormeño. A ver, ¿Walter está? Sí, ya. Acá estoy, acá estoy. Bueno, felicitaciones, maestro. Después de tantos idas y vueltas, lo citaron a Santi. Así es. Así es, estamos muy contentos. Creo que es un llamado muy merecido para Santiago. Después del año futbolístico que hizo, siendo el máximo goleador mexicano en este caso. Pero a ver, dígame, Walter, ¿en algún momento perdió la confianza que lo iban a citar a Santi? Pues fíjate que hace, ¿ya me oyes mejor? Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor. Le agradezco, maestro. Sí, me hace un par de semanas, quizá una semana y media, porque él recién el domingo viajó a León, tuvo de vacaciones una semana y media, y me comentó que Gareca le había llamado, no me había comentado, que le había hecho un Zoom, y que le preguntó que si quería jugar por la selección peruana, y él obviamente contestó que sí, que le presentó al cuerpo técnico por ahí por el Zoom, y bueno, y después vino el llamado de la eliminatoria con Colombia, y no lo convocó, entonces pensaba, ni se me llamó, pero no me convocó a la eliminatoria, le dije, bueno, habrá que esperar. Y ya, hace un ratito salí a bañarme y mi hijo mayor me dijo que había salido en Twitter la convocatoria, y sí, efectivamente, ya de ahí se soltaron las llamadas, los WhatsApps por todos lados. Ya sabes, esto que pasa con la familia cuando un hijo triunfa, ¿no? Claro, estará ardiendo ese teléfono, querido Walter, ¿no? Así es, ardiendo, no deja de llamar la gente ni de escribir. Bueno, los amigos, tú te imaginarás, de tantos años de él y de la familia, pues todo el mundo llama. Un viejo anhelo, jugar por la selección nacional, y bueno, simplemente queda que venga, llegue, juegue, la rompa, y sigamos hablando de Ormeño con la blanquirroja, ahora sí, que nadie se la va a sacar. Sensacional, ten por seguro que él va a hacer lo suyo, ten por seguro que él va a hacer lo suyo, es un gran futbolista. Te agradezco mucho la entrevista, un saludo para todo el auditorio peruano. Deseamos fervientemente en México que las cosas políticas se compongan para que sea un Perú más grande, y como dice el Sambo Cantero, Cabero, contigo Perú. Contigo Perú. Abrazo. Impresionante. Vamos, vamos, Perú.